Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana yaya Wilches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf. Les da la bienvenida. Bien, a continuación, tomando rumbo al tema de SPARE 5, están ustedes muy ansiados esperando esta respuesta que más de uno se pregunta: ¿Con cuánto es el mínimo para retirar en este espacio? Bien. Yo no me voy a poner a inventar las cosas, sino les voy a traer evidencias, ¿sí? Y eh, más que eso, también un sitio especial que lo promociono acá. No soy amiga de la persona, pero es el lugar más, eh, que digo yo, más visitado en estos tiempos. Se llama Gana tu sueldo, ¿sí? Este este sitio, ¿no? La persona que lo maneja, ¿no? Que se llama Isaac infantes, así se llama el propietario de esta web, pienso yo, nos comenta al respecto qué es y cómo funciona el mínimo de pago, ¿no? Entonces, en Spare el mínimo de pago es un dólar y se deposita en PayPal. Por eso, en el principio, cuando yo empecé a comentar este tema, yo les decía a ustedes que tenían que contar con una cuenta de PayPal. Realmente eso no es una cosa complicada de hacer. Existen muchos videos en YouTube donde pueden orientar a la persona de cómo se hace una cuenta con PayPal. Lo importante es que usted cuente con esa cuenta de PayPal para que allí, en ese lugar, le depositen su dinero ganado con Spare 5. Dice muy puntualmente acá. Que semanalmente, o sea, terminada la semana en, en realizar las tareas que ponen a las personas a hacer allí, y que parece prometedor para, bueno, para, viene prometedor desde el año 2017 para acá, y ya hay, pienso que hay mucha gente metida con Esparecico, pero todavía hay mucha gente que no lo conoce, porque son millones y millones de personas, todo el mundo buscando en dónde encontrar para hacer dinero por Internet, porque ya el fenómeno está disparado. ¿Qué? La gente ya sabe que en internet se puede ganar dinero. Que otra cosa es que la gente todavía anda un tantico perdida, ¿no es cierto? Un tantico perdida, pero no no os afanéis en este punto porque sencillamente hay que investigar. Hay que investigar hondamente. Cuando yo empecé a tratar el tema de Spare 5, lo primero que yo hice fue investigar y lo investigué a través aquí de Gana Tu Sueldo, porque ahí ellos dicen prácticamente si eso es un fraude, o eso es una estafa, o es una perdedera de tiempo. Y cuando me di cuenta que ni era ni estafa, ni fraude, ni perdedera de tiempo, entonces empecé a ahondar un poquito. Me metí en ese hoyo para empezar a investigar profundamente el tema de Spare 5. Me di cuenta, entre, me suscribí. Y trabajé un rato las tareas, es más, eh, preparé videos donde expongo temas como, eh, por ejemplo, trabajar lo de las imágenes, trabajar lo de lo, la creación de los cuboides, trabajar los cubos delimitados, trabajar lo de las leyendas que se le aplican a las imágenes que uno mismo las inventa, pero tienen que estar escritas en inglés, que también les decía, si usted tiene problemas para tratar el idioma inglés, pues muy sencillo. Recuerde que aquí en YouTube, eh, recuerde que en Google existe un traductor muy potente, ¿no? Que tiene Google y a través de él, pues mucha gente lo utiliza para toda tanta cantidad de cosas que puede hacer en el día. Bien, entonces, como tal, dice así, eh, hay, que, hay que tener en cuenta que a base de hacer mini tareas vamos a tener un mínimo de pago muy asequible, de solo un dólar y se paga semanalmente por PayPal. Y probablemente, ¿sí? Que esta plataforma lo dice ellos, es una plataforma que está muy apetecida, que en este momento es mucha la gente que quiere entrar en ese lugar para trabajar. Bueno, y ya, pues tal, cuando usted entra al sistema, pues le hacen primeramente una encuesta donde le van a preguntar varias cositas, y entre ellas una muy importante que le van a preguntar es que cuánto tiempo usted dispondrá para trabajar con esta herramienta. Una a 20 horas, poco de ese tiempo o más de ese tiempo. Yo generalmente puse de 1 a 20 horas al mes, ¿sí? Porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, se vuelve bastante práctico porque nosotros hoy lo que buscamos es tener dinero extra, ¿sí? Para solventar un poquito nuestra nuestra parte económica. Y pues este es un espacio que nos sirve para eso. No era más sino contarles a ustedes eso que eh, lo mínimo que usted puede retirar allí es un dólar. Por eso es que cuando usted ve el indicador ya dice 0.14. Es decir, hasta que nosotros no lleguemos apuntando a, a un dólar, no podemos retirar. Cuando ya nosotros retiramos, entonces ya ese dinero se va para PayPal. Y allá en PayPal, pues si usted lo va acumulando y acumulando y acumulando, entonces ya lo puede usted sacar con la ayuda de, eh, otras, otros elementos como por ejemplo Western Union, ¿no es cierto? Y listo. Y tiene su dinero en su mano. Yo lo único que les digo a ustedes es, yo personalmente eh, he podido obtener dinero de la Internet. No les digo mentiras porque lo he obtenido. Yo trabajo muchas veces con personas que están en otros países, trabajo con gente que está en España, he trabajado con gente que está en Argentina, en Chile, en Panamá, en Costa Rica, en México, en Colombia. Y créanme que he sacado buena cantidad de dinero de la Internet. ¿Cómo? Bueno, haciendo videos. Yo hago videos donde expongo mis habilidades como desarrolladora, como docente formadora, etcétera, y pues a través de eso me llega la gente y así de esa manera puedo tener dinero. Obviamente que he obtenido mayor cantidad de dinero porque por ejemplo con una con un cliente que se encuentre en España, he obtenido aproximadamente alrededor de unos 500 euros, eh, con personas que están en México, he obtenido aproximadamente 800 o 1000 dólares, y con personas que se encuentran en Colombia, aproximadamente más o menos alrededor de unos 3, 4 millones de pesos, ¿sí? Y con gente de Argentina. Eh, aproximadamente 600 dólares y con gente de, de Chile. Bueno, ellos me pagaron a mí, fue en pesos chilenos, de más o menos 150 mil pesos chilenos. Pero lo que sí les quiero decir, amigos, es que yo he tenido plata con la internet. Y por esa razón, no puedo decir que no se gane. si sí se gana. Lo que pasa es que hay que saber cómo entrarle a todo este punto. Por eso es que me tomé la molestia de preparar algunos videos para irlos llevando a ustedes por el buen camino. ¿No es cierto? Un camino de beneficio un camino donde usted no se vaya a perder un camino donde usted no se vaya a frustrar donde no se desespere donde no se desanime porque pues de esto hay mucho hay mucho que pintan en el Facebook muchos muchas veces durante el día eh, uno se sienta de pronto a mirar y a mirar y a mirar y pasan ofertas 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 que necesitan gente para trabajar que apuntele a este negocio que trabaje desde su casa y bueno pues la verdad Muchos ven esos avisos, ¿no es cierto? Que más que todo salen es directamente de los grupos, de donde uno se encuentra inscrito. Pero la realidad a esto es que, sencillamente, tantas ofertas que están allí visualizándose, muchas de todas ellas piensa uno: ¿serán verdad o será mentira? Entonces, lo mejor de todo esto es que cuando uno entra en este mundo, que es bastante grande, porque esto es un monstruo, hay que empezar, como se dice, a investigar profundamente. Investigar, inmersarse un tanto en este tema. Y cuando uno se inmersa en el tema, pues va a encontrar sus resultados, va a encontrar sus beneficios. Algún día después usted estará diciendo, como lo digo yo ahora, sí, señor, he ganado por internet y no poco, sino mucho. Bueno, ahí vamos. Bien, amigos, cierro este video y muchas gracias por haberme escuchado. Y ya saben cómo es la cosa. Entonces, mínimo un dólar para poder tener la posibilidad de retirar dinero de este lugar. Nos vemos en el próximo video donde estaremos tratando más cositas rela relacionadas con SPARI 5 y pues si eh, surgen preguntas que ustedes formulen, con mucho gusto yo estaré atenta para dar las respuestas a lo que usted requiere. Hasta pronto y muchas gracias.